Doctor Rodolfo, cuando busquemos el escenario de que usted ya es presidente de Colombia, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando llegue a la Casa de Nariño? ¿Cuál es su No, primera sin tarea? llegar, sin llegar. Me voy a posicionar en el pueblo más pobre de ¿Usted no Colombia. se va a posicionar en la Casa de Nariño Nada, con toda la eso parafernalia de no, todas las porque eso cosas? se gastan 2.000 millones ese día, en whisky, en caviar, en salmonetes, en boquerones, en patés, todo eso en champán, en whisky 24 años. Se gastan 2.000 millones, ¿eso para qué? ¿Para qué todo ese atán de lagartos? Se llena la Plaza de Bolívar, llena de lagartos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitar a mi mamá de primera, mi esposa, mis hijos y el presidente del Senado que va a actuar como notario. Firmo el acta y ahí le dicto los primeros decretos de austeridad draconiana al gasto Por público. ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, recoger todas las camionetas, carros, lo que hayan de vehículos por cuenta del Estado. Vamos a paralizar eso y vamos a hacer un estudio cuáles serán los necesarios, que yo creo que no es más del 5% de lo que hoy tiene. El 95% se va a rematar a vender. La platica que recojamos, vamos a solicitar una ley en el Senado y en la Cámara que me aprueben para coger esa plata y pasársela a los chinos pobres, a los humildes, que les tocó hipotecar al papá, a la mamá. En el ICT es para que el muchacho estudiara, el sobrino o el hijo. Entonces vamos a empezar a saldar esa cuenta que los políticos los metieron en eso, porque inventaron una vaina que se llama examen de admisión. El examen de admisión es una declaración que hicieron los políticos en contra de los muchachos pobres para no meterlos a la universidad pública, de alta calidad y gratuita. Entonces inventaron el examen. Se presentan 2.000, reciben 100. Y los otros 1.900, ¿qué van a hacer esa gente? Que no tienen con qué a veces ni comer. Pero ingeniero, entonces si le entiendo bien, ese dinero que se ahorraría vía quitar tanta camioneta blindada y tanto esquema de seguridad, ¿se convertiría en subsidio para estudio? Sí, esa es la ley que necesito aprobar en el Senado. Pero en la Casa de Nariño se gastan 4.350 millones al día. Al día. Al día, sábado y domingo también. El lunes es fiesta también. Todos los días, 24 de todo. Eso suma 1.650.000 millones. Es un loco. ¿Usted Estos va a gobernar políticos. desde la Casa de Nariño, va a gobernar usted o no? Pues yo voy allá a trabajar porque allá es la oficina, pero allá no me quedo. Para ir a orinar toca caminar 3 cuadras. Para ir a tomarse un Ya las vaso de contó. agua. Eso es un lío. Y ¿Viviría 20 entonces dónde? guardaespaldas y toda esa cosa. ¿Viviría dónde entonces, ¿En mi ingeniero? ¿En casa? Bucaramanga? No, aquí yo ¿En tengo un Bogotá? apartamentico chiquito, Sí. en la 93 con séptimo.